Hola, mi nombre es Claudia Galindo Lara. Estudié Ciencias Políticas y Filosofía. Mi investigación se centra en temas de filosofía política, que lo que significa es de dónde proceden los términos de la política y para qué sirven. Bueno, yo recuerdo desde que era niña, y yo siempre quería saber el significado de las palabras, el significado de las cosas, desde que empecé a leer. Quería saber qué significaba cada cosa. Soy hija de universitarios que se dedicaban a eso. Yo creo que eso también tuvo que ver. Entonces, dar clases no era algo que yo pensara, pero sí siempre quería escribir o pensar cosas. El significado del mundo, el significado de lo que ocurre. Eso yo creo que desde que tenía como 5 años, más o menos. Yo estaba muy interesada desde la licenciatura por los temas de filosofía política. Entonces, en ese momento me interesaba mucho la violencia en el Estado, cómo el Estado ejercía violencia sobre los ciudadanos. Entonces, yo recuerdo que un compañero me dijo, oye, hay una autora que trabaja la violencia en el Estado, que es muy poco leída, casi no hay nada traducido, y se llama Hannah Arendt. Entonces, yo recuerdo que me fui a la biblioteca Benjamin Franklin de la Embajada de Estados Unidos a buscarla porque me dijo la mayoría de sus libros los han editado en inglés. Los leía como podía, no entendía muy bien, me fallaban, pues había muchos conocimientos que no tenía por mi formación apenas de licenciatura, ¿no? Pero los empecé a leer y me empezó a interesar mucho su noción sobre la política, cómo entendía la política. Entonces, yo tengo ya muchos años trabajando este tema. Son temas que los vas explorando y explorando y cada vez encuentras más elementos adicionales. Y ahí fue, yo empecé a trabajar eso, hice la tesis de maestría sobre eso y después entré a la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Desde ahí yo empecé a hacer cosas muy interesantes acá. He tenido siempre la fortuna de que mis proyectos se aprueban. Son preguntas que te haces, preguntas que tú quieres responder y que te lleva a explorar temas, a leer cosas, a buscar todo lo que haya sobre ese tema. A los alumnos siempre les digo, y eso diría hoy, la vocación quiere decir voz interior. Y eso es lo que debemos de escuchar siempre. Todos somos buenos para algo. Yo estoy convencida de que no todos somos iguales. La educación a veces nos estandariza. Nos dan los mismos contenidos a todos los niños y te catalogan, eres bueno o eres malo, ¿no? No hay punto medio. Y realmente creo que no es así, que cada niño o niña es un individuo y esa individualidad debe ser muy respetada, ¿no? Y esa individualidad nos lleva a dedicarnos a lo que hacemos. Y hay circunstancias también, ¿no? Sí creo que hay como a veces condicionantes externos, pero si no haces lo que amas, no lo vas a hacer bien. Y eso sí yo puedo agradecérselo a mi papá, que eso me lo dijo ya mayor, ¿no? Me dijo, lo que hagas con gusto, lo vas a hacer bien y por añadidura va a venir el éxito, va a venir la recompensa. En cambio, si haces algo que no te guste, así sea la mejor carrera o la más bien pagada, no lo vas a hacer bien y no lo vas a hacer con el alma, ¿no?